por el poder de Grayskull. En el universo de Masters of the Universe hay muchos personajes que están representados como el bien y el mal. Por lo tanto, muchos de los personajes principales de los héroes heroicos van a tener su contraparte malvada, como Stridor y Night Stalker. También Battlecat y Panther son un claro ejemplo de esto. Pero el día de hoy vamos a platicar acerca de dos personajes muy interesantes de toda esta mitología de Masters of the Universe. Y vamos a platicar de Soar y Screech. Originalmente, estos dos personajes fueron un repintado del águila de Big Jim, este set de animales realistas que sacó Mattel en los años 70, que también de este mismo set de Big Jim es de donde salió el modelo original de Battlecat y Panther. Y como desde siempre Mattel ha tenido esa manía de hacer un repintado de todo para ahorrar costos, originalmente se tenía pensado que Soar iba a ser exactamente la misma águila que tenía Big Jim sin sufrir ninguna modificación. Y esto lo podemos ver en este juego de mesa de 1982. Ahí está Soar. Pero fue hasta el año de 1983 en donde Soar empezó a tener un diseño poco diferente, únicamente le cambiaron la pintura a un café así como rojizo para diferenciarlo del set de Big Jim. Cuando ya se empezaba a anunciar la figura en los cartones de las figuras, podíamos ver que Soar iba a ser únicamente un halcón guerrero, no iba a tener relación alguna con otro personaje más que con Tila y con la diosa. Y además Soar se iba a llamar Winged Fighter. Únicamente iba a ser el guerrero alado del bando de los guerreros heroicos. Ya en esos primeros vistazos que tuvimos de Soar, allá en los años 80, podíamos ver que iba a tener una armadura que lo iba a caracterizar para ser un guerrero halcón. En los minicómics de Mattel, Soar va a aparecer por primera vez en este minicómic, llamado The Magic Settler, en donde únicamente va a hacer el papel de ser el halcón de He-Man y lo van a llamar Halcón. Ahí todavía no se va a llamar Soar. En estas primeras apariciones de Soar en los minicómics lo íbamos a ver con los colores cafés que iban a ser característicos de este personaje porque se quería que fuera únicamente ligado a un halcón y no a nadie más. Incluso fue cuando ya en los artes podíamos ver que empezaban a cambiar los colores de Soar. Esto iba a ser porque cuando llegaba la era de Filmation, Soar va a tener muchos cambios radicales que se van a notar bastante. Soar se va a convertir en la forma animal de Sorceress, que es la que va a poder tomar para que ella salga del castillo Grayskull. Y Soar va a tomar los colores de Sorceress, el naranja, el azul y el blanco. Y a partir del momento en el que Filmation tomó a Sorceress y a Soar para convertirlos en un solo ser, en los minicómics también empezó a pasar esto. Como en este minicómic se llama The Temple of Darkness, y en The Stench of Evil, en donde Sorceress y Soar van a ser de color rosa. En esta época en los minicómics, Sorceress va a tener varios cambios, como el blanco, el rosa, y después ya en Filmation la versión que conocimos con el traje naranja, azul y blanco. También ya a partir de este momento en los cómics de Golden, Soar y Sorceress van a ser el mismo ser. La contraparte malvada de Soar, Screech, que también es repintado del set de Big Jim, solamente que en esta ocasión va a ser azul y morado, que son los colores del mal en el universo de Masters of the Universe. Lo único fue que a Screech no se le dio otro propósito que no fuera el de soltar bombas hacia los guerreros heroicos y ser la mascota de Skeletor, a diferencia de Soar, que se les dio una historia y un trasfondo mucho más grande. En Filmation, Screech también sufrió muchos cambios, prácticamente hicieron un personaje nuevo. Lo convirtieron en un halcón robot, con una computadora en el pecho y es mucho más grande que un halcón normal. Esto fue para que Battlecat pudiera pelear con él. Y esta única batalla de Screech contra Battlecat la podemos ver en el episodio Freddy Cat. Y prácticamente tampoco tuvimos mucho de Screech aquí en Filmation y solamente pudimos ver a este halcón robot que se parecía mucho al halcón vigía de repente. Tiempo después en los libros de Golden, precisamente en este libro llamado The Sunbeard Legacy, va a pasar una de las cosas más curiosas que han pasado con Screech. Esto seguramente fue porque al dibujante o al escritor no le avisaron o no le dijeron qué onda con Screech. Y fue una malinterpretación del personaje. En esta historia, Screech va a ser la forma animal de Evil-Lyn. Eso está bien porque podría ser como la representación de lo que era Soar con Sorceress. Lo raro y lo curioso es que en esta ocasión, Soar es un buitre. Y pues conservó los colores de Screech, el morado y el azul. Pero pues está curioso que sea un buitre.
Este diseño del juguete de Screech no volvió a salir hasta muchos años después, cuando Masters of the Universe Classics lo trajo de vuelta como un accesorio de Evil-Lyn. Y como era de costumbre, en la biografía de Masters of the Universe Classics, no había. Aquí, en el empaque, únicamente pusieron la biografía de Evil-Lyn, dejando a Screech únicamente como un accesorio. Hasta después de varios años, en una página de internet, Mattel reveló la biografía de Screech en Masters of the Universe Classics. Y en esta biografía, Screech viene de la dimensión del mal y empieza a obedecer a Skeletor, convirtiéndose en uno de los guerreros malvados. Incluso en esta época no le hace caso a Evil-Lyn, únicamente a Skeletor. De hecho, algo muy interesante de esta parte de la historia de Screech es que es inmune al control de los animales de Beastman, lo que hace que sea muy difícil domesticar a este malvadísimo halcón. Lo que hace Beastman únicamente es ponerle unas bombas, de lo cual obviamente va a salir mal, haciendo que Screech tenga un accidente horrible, casi matándolo. Pero Triclops lo va a arreglar y convertirlo en un cyborg con esa armadura que vemos en el juguete. Y esto va a ocasionar que Screech le tenga mucho odio a Triclops, porque lo dejó convertido en un monstruo metálico. Y bueno, amigos, acabamos de conocer un poco de la historia de estos dos personajes, Screech y Soar, que son un claro ejemplo del bien y del mal en el universo de Masters of the Universe. Si ustedes recuerdan alguna otra de estas duplas, pónganmela en los comentarios. No se vayan sin suscribirse y nos vemos la próxima.